¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer empezamos con una revisión más detallada sobre la circunstancia que envuelve a cada una de las 5 circunscripciones electorales de la República, es decir, las 5 regiones electorales en las cuales está dividida la República para el otorgamiento de las 40 diputaciones plurinominales que se reparten en cada una de esas regiones con base en el porcentaje de votos que cada partido logra en el conjunto de estados que integran cada una de esas circunscripciones. Hoy revisaremos la circunscripción número 2, revisaremos cuál es la situación en los estados y cuál es la proyección hacia el futuro de las elecciones con respecto a las posibilidades de los partidos. Ayer le decíamos a usted que en la circunscripción número 1 se acomodaron de cierta manera las cosas para suponer que Morena pudiera en esa circunscripción llevarse hasta el 64% de los diputados que van a estar ahí en juego, que son 100 diputados, 60 de mayoría relativa y 40 que se reparten en esa región a través de los porcentajes que logra cada partido. Hoy veremos la segunda circunscripción. La segunda circunscripción electoral, integrada por 7 estados, 4 de los cuales están en poder de la oposición, será un reducto en el cual PAN y PRI lograrán sus mayores triunfos en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y probablemente será la única circunscripción donde la oposición tendrá alguna oportunidad de vencer a Morena y a sus aliados. Bueno, en este proceso del domingo 2 de junio, PAN y PRI tendrán la oportunidad de obtener tanto triunfos de mayoría relativa como una buena representación proporcional para sumar coaligados con el PRD, que tendrá solamente una presencia testimonial. En esta segunda circunscripción, PAN, PRI y PRD podrían llegar a sumar hasta el 52% de las 99 curules que estarán en juego. Además, la coalición opositora podría dar la sorpresa en Zacatecas, estado gobernado por Morena, que abrumado por la inseguridad podría estar en riesgo para el partido en el gobierno, podrían estar en riesgo los triunfos en los 4 distritos electorales de mayoría relativa que existen en esa entidad federativa. Y Morena y sus aliados podrían alcanzar, por otra parte, Morena y sus aliados podrían alcanzar el 42% de las diputaciones en juego, pues les favorecerá que en los comicios del domingo 2 de junio de 2024 ya no formará parte de la segunda circunscripción el estado de Querétaro, que está gobernado por el PAN y que le aportaba al partido albiazul en esta región más de 400,000 votos. En la segunda circunscripción están 2 estados gobernados por el PAN, Aguascalientes y Guanajuato, entidades sumamente conservadoras. El PRI tiene la gubernatura de Coahuila, en tanto que Nuevo León es administrado por Movimiento Ciudadano. Morena y sus aliados conducen los destinos de 3 estados, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Esos son los 7 estados que integran la segunda circunscripción. Lo podemos ver si nos adelantamos un poco a la diapositiva número 4. Bueno, Guanajuato y Nuevo León son, escuche usted, por esto es muy importante y por eso la oposición tiene presencia fuerte en esta circunscripción. Guanajuato y Nuevo León son el 6º y el 7º estado más importantes del país por el número de habitantes y potenciales votantes que tienen. Entre los 2 estados, Guanajuato gobernado por el PAN y Nuevo León gobernado por Movimiento Ciudadano, esos 2 estados nada más suman casi 12 millones de habitantes y tienen más de 9 millones de potenciales sufragantes. Eso los hace muy especiales y eso es lo que le da una fuerza singular a la oposición en esta segunda región electoral del país. El cambio de Querétaro de la segunda a la 5ª circunscripción podría permitirle al partido de la Cuarta Transformación aumentar de 11 a 14 sus diputados plurinominales en esta segunda región electoral. Y Morena podría también aspirar a llevarse carro completo en San Luis Potosí y en Tamaulipas en triunfos por las diputaciones de mayoría relativa. Ahí ve usted la situación en la diapositiva que tenemos en pantalla. Ve, por ejemplo, que en Aguascalientes hay 3 distritos electorales.
en los comicios pasados de 3 distritos electorales en Aguascalientes, el PAN los ganó todos. En el estado de Coahuila hay 8 distritos electorales. En ese estado, el PAN y el PRI van a jugar juntos. En Guanajuato, el PAN es muy fuerte. Ahí hay 15 distritos electorales, de los cuales el PAN ganó 13 en la pasada elección del 2021. En Nuevo León la situación es muy singular, porque a pesar de que el gobernador de Nuevo León es del partido Movimiento Ciudadano, usted lo conoce muy bien, a pesar de que Samuel Alejandro García Sepúlveda es de MC, en la distribución de las diputaciones federales en el 2021, el PRI logró 7 diputaciones, perdón, el PRI logró 6 diputaciones, el PAN logró 6 diputaciones, el PRI logró 4 diputaciones federales y las otras 2 para completar 12 se las llevó Morena. Y ninguna diputación federal ganó el Nuevo León Movimiento Ciudadano. Usted ve que en la diapositiva número 4 aparece que Nuevo León tiene 14 distritos electorales por una razón, porque en el 2021 Nuevo León tenía 12 distritos electorales, pero al realizarse la redistritación, como Nuevo León incrementó su población, aumentó de 12 a 14 distritos electorales. Esa es la razón por la que hay esa variación. Y de esta región salió, como le decíamos a usted, el estado de Querétaro, que era el que, junto con Aguascalientes y Guanajuato, le daba muchísima potencia al PAN en esta segunda circunscripción. En los comicios del domingo 6 de junio de 2021, la segunda circunscripción electoral fue la única de las 5 regiones en las que está dividido el país, en la cual el Partido Acción Nacional superó a Morena en votación. Superó a Morena en diputados de mayoría relativa y en legisladores de representación proporcional. Mire usted, por ejemplo, vamos a la diapositiva número 6, porque ahí observamos la votación que obtuvo el PAN, la que obtuvo el PRI y el PRD en esta segunda circunscripción. Si usted ve, el PAN en esta segunda región obtuvo 3.135.626 votos, pero tome usted en consideración que en ese momento, además de Aguascalientes y de Guanajuato, todavía estaba Querétaro en esta región. El Partido Revolucionario Institucional logró en esta región 1.967.305 votos para un porcentaje del 19.18%, y el PRD apenitas hizo 1.70%. El Partido Verde logró el 6.14% y el Partido del Trabajo 2.57%. Ponga usted atención en que el PAN tiene un porcentaje del 30.58% en esta región. Pero si nos vamos a la siguiente diapositiva, a la número 7, vamos a ver que el porcentaje del PAN es muy superior al porcentaje de Morena. Morena tiene el 25.27% y el PAN tiene el 30.58%. El PAN tiene 3.135.000 votos y Morena tiene 2.591.000 votos. Pero también le decíamos desde el principio, al salir Querétaro de esta región, el PAN pierde en esta región más de 400.000 votos, lo que lo pone ya muy al alcance del partido Morena. Pero eso ya lo veremos en la próxima elección. También vea usted, por ejemplo, que en esta contienda del 2021 en esta región, el Partido Encuentro Social tuvo 163.000 votos. El Partido Redes Sociales Progresistas obtuvo 150.000 votos y Fuerza por México 177.000 votos. Estos 3 partidos que pretendían lograr su registro nacional en los comicios de junio del 2021 son partidos afines a Morena, lo cual podría significar también que una buena cantidad de los votos de estos 3 partidos se sumen a Morena en las elecciones del domingo 6 de junio, del domingo 2 de junio del 2024, y que Morena pueda alcanzar en votación en esta circunscripción al PAN. Pero de cualquier manera, el PAN sigue siendo muy fuerte en esta segunda región. En la segunda circunscripción, el PAN logró 13 diputados plurinominales por 11 diputados plurinominales de Morena, en tanto que el PRI se adjudicó 8 legisladores de representación proporcional. Esto tiene que ver con la votación que acabamos de ver.
Mire usted, la diapositiva número 9. Partido Acción Nacional, 13 diputaciones plurinominales. El PRI, 8 diputados plurinominales. El Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, un diputado plurinominal cada uno. El Partido Verde logró 3 y Movimiento Ciudadano otros 3 para... Y en tanto que Morena logró 11 diputados plurinominales. La suma de todos estos diputados da 40, porque son los diputados de representación proporcional que se reparten en esta segunda circunscripción electoral. Y nos vamos así rapidito a la diapositiva número 10, porque ahí vemos en detalle los porcentajes de votación de los partidos, el costo que tuvo cada diputado para cada uno de estos partidos. Por ejemplo, al Partido Acción Nacional, cada diputado de los 13 diputados de representación proporcional que tuvo, vemos en la diapositiva número 10 que cada diputado pluri le costó 241.202 votos. En tanto que, por ejemplo, al Partido de la Revolución Democrática, probablemente con el resto que le quedó de 174.483 votos, nada más le alcanzó para un diputado plurinominal. Y en tanto que, por ejemplo, a Morena, cada diputado plurinominal le costó 235.550 votos, más o menos en el rango en el que anduvo el costo de cada diputado del Partido Acción Nacional. Pero esta tabla es nada más para que usted se dé cuenta de más o menos cuántos votos necesitaría cada partido para aspirar a tener diputados de representación proporcional. Un mínimo de 200, la cifra más baja, 208 mil, por lo menos, para obtener un diputado plurinominal en esta región. Por lo menos eso es lo que refleja el 2021. Y luego, la fuerza de la oposición en esta segunda circunscripción electoral quedó de manifiesto en los comicios del 2021, cuando el PAN ganó 13 de 15 diputaciones de mayoría relativa en Guanajuato y sumó 3 triunfos en igual número de distritos en Aguascalientes. PAN y PRI sumaron triunfos en 10 de los 12 distritos electorales federales de Nuevo León y solo le dejaron los 2 restantes a Morena. Eso lo vemos en la siguiente tabla, la tabla número 12. Ahí vemos cómo se repartieron los diputados de mayoría relativa. Perdón, los diputados de mayoría relativa, cómo se lo repartieron los partidos en esta región que se quedó con 7 entidades federativas. Vea usted, por ejemplo, en Aguascalientes, donde gobierna el PAN ganó 3 de 3 distritos electorales federales de mayoría. En Guanajuato, donde gobierna el PAN se llevó 13 diputados federales de 15 y Morena se llevó 2 diputados, uno como cabeza de coalición con el PT y el Partido Verde y uno más como Morena de manera independiente. Es decir, en Guanajuato el PAN ganó 13 de 15 distritos electorales. En Coahuila, que tiene 7 distritos electorales, el PRI se llevó 5 distritos y 2 los ganó la coalición de Morena. En Nuevo León es un caso bien extraño, fíjese usted. En Nuevo León el PRI ganó 6 distritos de mayoría, 4 los ganó el PAN y fueron 10, y 2 los ganó la coalición de Morena para un total de 12. Y aun cuando en el 2021 Samuel Alejandro García Sepúlveda ganó la gubernatura de Nuevo León, el Partido Movimiento Ciudadano no ganó un solo distrito electoral. No creo que vaya a cambiar mucho su suerte en la elección que viene del domingo 2 de junio del 2024. Vea usted, por ejemplo, el caso de Zacatecas. En Zacatecas hay 4 distritos electorales de mayoría. Morena y sus aliados ganaron 2 diputados de mayoría, pero PAN, PRI y PRD ganaron otros 2. Ahí hay riesgo de que Morena pueda perder 1 o 2, o perder los 4 distritos o perder 3 de 4. ¿Por qué? Porque hay un clima ahí de violencia, de inseguridad, que podría afectar al partido en el gobierno. En San Luis Potosí, en la elección pasada, hay 7 diputados allí, pero, por ejemplo, la coalición de Morena se llevó 5 y el Partido Verde ganó 1 de manera independiente para 6 diputados de 7 y el otro lo ganó la coalición del PAN-PRI-PRD. Y finalmente, en Tamaulipas, la coalición de Morena ganó 6 de los 9 distritos,
pero los otros tres se los arrebató el Partido Acción Nacional. Es muy probable que después de 3 años de gobierno, los gobiernos de San Luis Potosí y de Tamaulipas puedan llevarse las 7 y las 9 diputaciones de mayoría. Y abajo vemos el caso de Querétaro. Querétaro ya no forma parte de esta región, se va a la región 5, pero vean ustedes un dato muy interesante. ¿Por qué hacía tan fuerte al PAN que, el estado de Querétaro en esta región? Vean ustedes que en el 2021, de 5 distritos electorales que tiene Querétaro, los 5 los ganó el PAN de manera directa sin ayuda de sus amigos. Por eso era muy fuerte el PAN en esta región, y con la pérdida de Querétaro, que se va a la región número 5, pues ya hay más posibilidades para que Morena pueda equilibrar aquí la situación, pero también en medio está el PAN y el PRI, que podrían llevarse la mayoría de los 14 distritos electorales de Nuevo León. Ahí aparecen 12 porque estamos haciendo referencia al resultado de junio del 2021, pero para la elección de este año habrá 14 distritos electorales en el estado de Nuevo León. En la segunda circunscripción electoral se pondrán en juego el domingo 2 de junio de 2024 un total de 99 diputaciones federales, 59 de mayoría relativa y 40 de representación proporcional. La coalición opositora podría ganar hasta 52 curules, en tanto que Morena y sus aliados podrían alcanzar 42, en tanto que Movimiento Ciudadano podría sumar en esta segunda región hasta 5 curules. 2 serían de mayoría relativa y 3 de representación proporcional. Particularmente, tomando en consideración la fuerza que pudiera mostrar en Nuevo León, donde gobierna el emecista Samuel Alejandro García Sepúlveda, que es su única y más fuerte apuesta de MC en la región número 2. Que se levante MC y que de las 14 diputaciones federales de mayoría puedan rescatar 3, o que puedan rescatar por lo menos 3 de representación proporcional en esta región, tomando en consideración que la votación de Nuevo León les podría ayudar para la repartición de las plurinominales. Y de esta manera concluimos con el análisis de la segunda circunscripción electoral aquí en puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos nuevamente.